Venga conmigo. ¿Pasa algo malo? ¿Crees que estoy ciego y sordo, hijo? Sé que anoche te peleaste con Vieri de Pache y que luego visitaste a tu casa. Tu conducta es inaceptable. Hijo, me recuerdas a mí mismo cuando fuera. Espero que tus aventuras no entorpezcan tu trabajo. Ah, me acuerdo de... Tienen mi palabra. Ah, digo. He preparado unos documentos para que los revise Lorenzo de Medici. Necesito que se los entregues. Enseguida, padre. Vuelve conmigo cuando termines. Muy buenas a todos, desde Hamluis Gamer, donde nos encontramos en un nuevo vídeo del Assassin's Creed de Ezio Collection. Y bueno, estamos otra vez con mi primo Marcos y continuamos la historia principal. Tenemos que entregar la carta que nos ha dado el padre. Así que vamos a entregar. ¿A qué decías antes? ¿Que te recuerda el qué? No me acuerdo. Ah, que te acuerdas. Me acuerdo de que Ezio también tenía un hermano pequeño, tío. Que por eso recoges las flores. Como la puta. Las plumas, coño. Que las recoges porque él te lo dice. ¿El pequeño? Ah, es verdad. Ay, mira la pluma. ¿Pero te lo decía tu hermano? El pequeño, sí, uno pequeño, creo que era. No me acordaba de eso. Vale, hay que subir, creo, ¿no? Sí, tiene pinta de que hay que subir. Bueno, y lo que hemos hecho ha sido básicamente mirar todas las atalayas que hay disponibles ahora mismo y ya está. Y bueno, coger algún cofre y fuera. No hemos hecho nada más. Porque tampoco hay mucho que hacer ahora al principio de secundaria. Lo único, los cofres, que no son ni secundarias en realidad. Y ya estamos aquí. Hablemos con el hombre. ¿Qué tal? Come siempre. Tengo una carta para Messer Lorenzo. Me encargaré de que la reciba cuando regrese. ¿De dónde? Me temo que se ha ido a Villacarelli. Y no creo que vuelva, al menos hasta mañana. Se lo diré a mi padre. Vale, tenemos que hablar ahora con Papa Giovanni. Madre mía, es que te pones aquí y te metes hasta la piel de los italianos, tú. Papi Giovanni. Tío, seguro que has hecho lo de la mano, tío. No, porque tengo el mando de la Play, si no sé qué lo hubiese hecho. A ver, cuando hablas... Papa. Forfar la vendetta. Cuando hablas italiano, tío, cuando imitas italiano hay que hacer el movimiento de la mano, si no, no tiene gracia, tío. Si no, no es italiano de verdad, tío. O sea, ya está. Scusi, la pasta al dente. Quiero pasti con tomati. La mamma de casi. Doctor Edgar. Sigue así, hermanito. Bolognese, carbonara, mozzarella. Uy, mi hermano. ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? Vendetta. Tú, que mantén una piedra. Mantén otra. Hola. Mantén la cara. ¿Te acuerdas de mi amigo? Buenos días, con Falonini. Tiene que tener la otra. Buenos días, joven. Me voy a subir en mi vida. Corre. Calle. Pero Lorenzo está fuera de la ciudad. Esto no me lo esperaba. ¿Qué más da? Puedes esperar un par de días más. Ezio, tu madre y tu hermana te estaban buscando. Dentro de un rato volveré a necesitarte. Pero mientras tanto, ve a ver qué quieren. ¿Seguro, padre? Sí, ahora sí nos disculpas. Hasta otra ocasión, Ezio. Es verdad, tú, que la cicatriz de la boca le sale por la... Ya, qué cabrón, aquí va de bueno. Que la pedrada que le dan es por... le sale la cicatriz. No me acordaba que era por eso, tío. En plan, la cicatriz que tiene de toda la vida en la boca, ¿sabes? Vamos a ver qué quiere esta mujer, que es mi hermana. Tiene pinta. Hola, Claudia. ¿Qué tal estás? Bene. No tienes por qué contarme nada. Ay, es por ducho. ¿Qué le pasa? Creo que me es infiel. ¿Quién te lo ha dicho? Maricón. Las chicas. Ay, qué asco, tío. Y yo que creía que eran mis amigas. Arpías. Bueno, tres misiones, ojo que no se le ve. Creías que le amabas. Quiero que sufra por lo que me ha hecho. Uno es la del niño, tú.
Quiero que sufra, qué cabrona, tú. A ver, o sea, en parte sí que sufra, ¿sabes? Que le ha puesto los tochos, pero coño. Pégale una paliza, Ezio, pégale, pégale. Venga, vamos a escalar por aquí. Que yo creo que va a ser más rápido que darte la vuelta. Dios. Echo de menos un gancho, tío, para ir volando de pared en pared. A lo Dying Light. ¿Qué llego? Vale, perfecto. Bueno, lo bueno es que te ponen cables de algunos edificios a otros para... poder... Que me caigo, tío. Para poder atravesarlo, ¿sabes? Un cofre. Que también hemos comprado el mapa de los cofres, porque hay que comprarlo por 300 y pico. Pero bueno, lo acabas amortizando. En plan, con 5 cofres o 6, 7 cofres, yo creo que ya está amortizado. También depende, hay mucha variedad. O sea, hay algunos que te dan mucha pasta y otros que te dan muy poco también. Pero está con una foca, tío. No, suele estar con más de 100 de florines. ¿Qué pasa con ¿No estabais prometidos? Mi padre dice que me merezco algo más que un auditorio. A ver tú. Levanta la boca ya. Tú, vaya cuello tiene, tú. Se me ocurre algo mucho mejor. Vaya cara, vaya todo. ¡Ey! ¡Glorido porco! ¡Ezio, amigo mío! Toma puñetazo. ¿Estás con esta putana? Estás insultando a Claudia. ¿La fija del cuello de la mujer, tío? He visto lo que le has regalado. Espera, espera. Y he oído lo que le has dicho. Tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud. Le has roto el corazón. ¡Ah! Y a ti te voy a... ¿Que me vas a romper la cara? Te voy a pegar una paliza que te voy a dejar sin carnet de padre, hijo de puta. Pero cuando llega la hora de actuar... Lamentarás haber abierto esa bocaza. Podría haberle... ¡Cabezazo, cabezazo, cabezazo! ¡Rodillazo, rodillazo ahora! ¡Cógele, cógele, cógele! ¡Rodillazo, rodillazo, rodillazo! ¡Toma! ¡Toma! Ahora puñetazo, puñetazo. ¡Toma! ¡Joder, qué guapo, chaval! ¡Madre mía, qué paliza le estoy metiendo! ¡Otro puñetazo, toma! ¡Toma! ¡Cabezazo para matar! ¡Ay, qué pena! Venga, le levanto y un cabezazo. Venga, cabezazo. ¡Pa! ¡Otro, pa! ¡Otro, pa! ¡Madre mía! ¡Patadas! ¡Toma los huevos, tú! Y se rinde por patada los huevos. ¡Madre mía! Paliza que te he dado, cabrón. Uy, que me pillan los guardias. ¡Corre! Impresionante. Pero es mejor mantenerse lejos de la guardia. Luego, tío, vale. si no es mucho spoiler, voy a hablar del Revelations, ¿vale? Mejor no lo hables aquí. A ver, en teoría la gente ya ha tenido que jugar a todos los juegos, ¿sabes? O debería. A ver, es una cosa, ¿sabes? O sea, eso no es spoiler de la historia ni nada, es en plan una... No sé, tampoco lo veo mucho spoiler. Si es algo de la historia principal no lo cuentes por si acaso, porque también habrá gente que no habrá jugado, ¿sabes? En plan, porque es de antigua generación y a lo mejor no tiene la edad para haber jugado todavía, ¿sabes lo que te digo? Son más pequeños y no han probado todo el otro. Tengo una misión secundaria. ¿Otro que le está siendo infiel? Joder. No sé para qué acepto esta misión, tío. En el Revelations te encuentras otra vez al Duchi, ese, está. Al gordo, ¿no? Ah, no, al que le ha partido la cara ahora. Ah, ese. Pues no me acordaba, tío. Te lo vuelves a encontrar. Ya está. Vale, me estoy ocultando de la gente. En teoría, en breves debería quitarse la esta. Ya está, vale, perfecto. Mantén pulsado triángulo para usar tu vista de águila. Vale, es este hombre. No me gusta el aspecto de Yo no... ¡Ahí! ¡Qué locura es esta! Vale, sí, paliza a otro que pone los cuernos. Ahí estamos, ahí estamos. Patada, patada, patada. Vamos, 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 vamos. Toma, madre, qué rodillazo en la cabeza. En plan UFC, tú. Esa bruja. Qué hijo de puta, tú. Dice esa bruja encima.
Te pego una hostia. Se está yendo tú, en plan, está huyendo y le pego un puñetazo, ¿sabes? Ahí, venga, ¿qué pasa? Porque ese... ahora. No, vamos a ver, ¿qué le pasa a la cámara, tío? Ahora. Vale, pillamos el cofre este y vamos a ayudar a la hermana y a la... y al hermano, no, a la madre, perdona, a la hermana ya la hemos ayudado. A la madre y al hermano. Vamos para allá. Madre mía, qué salto. Venga. ¡Uy, va! ¡Ay, que me la hostio! ¡Uf, qué golpe me ha dado, chaval! Vale, hay mazo misiones secundarias ya, pero como os he dicho, no las voy a hacer. He hecho esta porque me he equivocado, sinceramente. No quería darle, pero bueno. Le di y ya lo hago. Y fuera. ¿Tú dónde está, tío? ¿Mi madre? ¿Está por aquí? No, por las imaginas. ¿Eh? Nada, nada. Escúchame, vale. Madre mía, venga, vamos. Con la mamá. A ver si la veo, porque yo creo que está por fuera, me parece a mí. Vamos a caer poco a poco, porque si no nos quitamos un mazo de vida. Ahí estamos. Vale, aquí está la mamá con las flores. Vamos a hablar con ella. Buongiorno, Ezio. Buongiorno, madre. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya de lo de anoche? No entiendo a qué se refiere, madre. Claro que no. Da igual. Tengo que hacer un recado. Quiero que vengas conmigo. Será un placer. Ven, es cerca de aquí. No entiendo de qué me hablas, mamá. No sé de qué me estás hablando. Sigue a María. Tú, es que cada vez que sale algo lo leo con italiano, tío. Italiani. Panini, pizza. Por favor, no intentes jugar conmigo. Nos estaba calumniando. No podía consentirlo. Estoy segura de que lo estará pasando mal por las acusaciones contra su padre. Francesco de Pazzi puede ser muchas cosas, y ninguna de ellas buena. Pero nunca lo creí capaz de cometer un asesinato. ¿Qué van a hacer con él? Supongo que habrá un juicio. ¿Mi padre hablará en él? Tendrá que hacerlo. Es el único que tiene pruebas. Aún así, ojalá hubiese otra forma. No debes tener miedo. Todos quieren que se haga justicia. Es triste llegar a esta situación. Pero ya pasará. Me encanta portar a los curas, tíos. Te miran con cara de indignados, tío. En plan de, ¿qué haces? ¿Qué haces? A ver, ¿a quién hay que pegar? A ver. Vamos a empujar al cura, que me apetece pegarle. ¿No puedo empujar al cura? ¿Por qué? ¿Ahora me sigue? Me va a pegar. Voy a meter el crucifijo bordeado. ¿Te imaginas tú? Te gusta a ti. ¡Oh, Leonardo, tú! Tú te lo ensartas en la cara. Sale Leonardo. Ya me he pasado esa misión, ¿eh? Ah, vale. Voy un momento a buscar las pinturas. Vuelvo enseguida. Tiene mucho talento. Ya me lo imagino. La expresión artística es básica para comprender la vida y disfrutarla. Deberías tener una afición. Ojo lo que dice la madre, ¿eh? Ojo. Non parlo di vaginas. Oh, oh, oh. No hablo de vaginas. Sí, sí. A eso me refería. Ahora, ¿soy el hombre de los recados o qué? Recoger, venga, recoger. ¿A qué te dedicas? Está trabajando para su padre. Ah, ¿vas a ser banquero? Por ahora sí. ¿Y tú? ¿Eres artista? A decir verdad, me resulta difícil encasillar. Vale, que tengo que ir yo esperando a que se moviese Leonardo, ¿sabes? Yo también he hecho eso. Quisiera contribuir con algo más práctico. Arquitectura, tal vez, o anatomía. No me basta con captar. Uy, que se me ha caído el cofre, tú. Quiero cambiar. Oh, Leonardo. Estoy convencida de que harás grandes cosas. Por favor, por favor. Dejen pasar a un señor con una caja. Gracias. Vale, ya hemos llegado. Perfecto.
Gracias por tu ayuda, hijo. No quiero distraerte más de tus otras obligaciones. Encantado de conocerte, Ezio. Espero que volvamos a vernos. Igualmente, señor Leonardo. Vale, bueno, pues como veis, al principio el juego es un poco lento, porque te está enseñando todo lo que es la familia y todo esto, pero bueno. ¿Este quién es? Mira, mi hermano pequeño. Petruccio Auditore. El de las plumas. ¿En directa? Quiero esas plumas. Quiero esas plumas. Es un secreto. Si te las consigo, ¿volverás a entrar? Sí. Vale, quiero esas plumas. Sí, ¿eh? Justo lo estoy haciendo, además. Aceptar. Reúne todas las plumas. ¿Hay que cogerlas ahora todas, o qué? Sí, la polla. Las 100 plumas en todo el mapa te va a saltar. No, 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 que son. Te está pidiendo 3. 3 en 2 minutos y medio. En lo que es el todo el juego son 100. Sí, 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 pero que ahora te está pidiendo 3, Diego. Bueno, pues te faltan 97, tío. Con esas 3. Mierda, tío, he cogido el camino que no era. Por aquí. Mira, un cofre, tío. Me cago en la puta. Me encuentro un cofre ahora. Lo siento, luego te cojo. Te guardo en la memoria, ¿eh? Dentro de 10 segundos... Me he olvidado. Y... 3, perfecto. Hay que volver. Pero me parece que ya no hay tiempo, así que no tengo prisa. Así que vamos a volver con la calma. Aquí. ¡Ay, que me caigo! ¡Buf! Casi. Vamos a salir corriendo rápido. ¡Uy, que me pillan! Perfecto, vale. ¡Uy, qué! No, no, cuélgate. O sea, suéltate, perdona. Vale. ¡No! Esto es el padre, creo, tío. No se lo voy a dar... Ah, no, no, vale, vale, vale. Como prometí. Gracias, hermano. Aún no me has dicho para qué las quieres. Ya te contaré. Ya te contaré. Secretismos en la familia, ¿no? Vale, vamos a ver qué quiere el padre, porque nos ha dicho que vayamos otra vez. Y como veis, ya nos vuelven a aparecer todas las plumas del mapa. Como he dicho, mis plumas son 100 o por ahí. Y esto es lo que he desbloqueado. Este es el mapa que tenemos a día ahora mismo. Aquí había varias atalayas que, como digo, ya las he sincronizado fuera de cámara. No grabando, vamos. Y esto es todo lo que hay. Los cofres, esto es el herrero. Aquí hay pintores, hay cosas así. Sastres, banqueros, médicos, banqueros, también banqueros. Y bueno, vamos con el papá a ver qué quiere. Ezio, entra, hijo. Tú, me parece que tenías ojos en blanco al principio, me rayo yo. Necesito que entregues estos paquetes a mis socios de la ciudad. También quiero que vayas al Palomar y traigas un mensaje que recibí. La cosa de las plumas, tú dices, todavía no me has contado para qué lo quieres. Ya te contaré. Cuando termine. Cuando salga el armario. Quiero hablar contigo de ciertos asuntos. Y por favor, hijo mío, no te metas en líos. ¿Vale? No te metas en líos. Willy. No sé por qué he dicho Willy, pero bueno. Vale, tengo que completar los recados. Pues venga, vamos para completarlos. Soy el recader, soy como el Dai. Es igual que el Dai Light, ¿eh? Nos hace aquí de chachos, tú. Somos la potita. Sí, 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 en plan de toma un billetito de 50 florines en las tetas y repárteme 3 cartas, ¿sabes? Vamos a repartir primero esa. ¿Sabes? He dicho billete de florines y en realidad seguro que ni existe los billetes de eso. Creo que no. Vale, vamos a... monedas. Sí, tiene pinta. No, a ver, obviamente, no había billetes en esta época. Pues, sí, los billetes... No, los billetes son muy modernos, tío. Me estoy dando en plan de historiador en realidad, ¿sabes? Pero no, no, pero en realidad los billetes sí que son modernos, tío. O sea, no, no, no. Modernos en el sentido de que son de hace 50 años, ¿sabes? Eso es de lo que me refiero, modernos. Vale, ya está. Primera carta entregada. ¿Eres el hijo de Giovanni? No, idiota. Solo es un tipo igualito al hijo de Giovanni. Dame eso. Tranquilo. Que no somos unos apestados. Por lo menos yo. ¡Qué cabrón!
Bueno, y deciros que si el volumen del juego se oye bajo, que no os preocupéis, que en los próximos capítulos se va a arreglar. Ya sé que el primero se escucha muy, 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 muy bajito. Me di cuenta después de grabarlo. Y lo he subido, se va a escuchar más alto que el primero. Lo único que no sé es que si aún así se va a escuchar todavía bajito. Entonces, tendré que ver cuando termine de grabarse. Porque normalmente con el volumen que tenía en el primer capítulo, con ese se escuchan muy alto los juegos. Pero no entiendo por qué este se escucha tan bajito. Así que no sé. Y el juego está a tope de volumen. Así que no sé. Nada, es probar básicamente. Fallo error va a ser esto. Hasta que no se ponga bien no voy a... O sea, hasta que no vea que un capítulo se escucha bien el juego, no se va a escuchar bien ninguno. Bueno, dime, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir algo y he cortado? Sí, que... Estamos dando cartas a todos... A todos los que luego puedes contratar. A los ladrones, a las prostitutas... Y a los mercenarios. Pero cállate, ¿eh? Traigo un paquete de... ¿Coyos para que lo sepas, tronco? ¿Me han seguido? No. ¿Por qué iban a seguirme? Dame el paquete. Sí, yo me acuerdo que cuando iba a segundo de la ESO, hice un trabajo de sociales, ¿vale? Que me pedían. Madre, tú, le acaba de decir, perdona, tú, le acaba de decir que su padre se vaya de la ciudad, tú. Ya, no sé. En plan, que le van a matar, ¿sabes? En plan, de vete o le matan. Dime, perdona. ¿Que estás haciendo un trabajo de historia o has hecho un trabajo de historia? Que yo de pequeño, cuando iba a segundo de la ESO, de pequeño, bueno, el año pasado, ¿no? Sí. Cuando... ayer. Básicamente. Que me mandaron un trabajo de historia, en plan, sobre alguien del Renacimiento y demás, ¿sabes? Y como yo estaba con el Assassin's Creed y demás, hice del Papa Rodrigo Borgia, tú. Sí. O el hijo, no me acuerdo, uno de los dos. Como sale en el Assassin's Creed 3. Qué chaval. Ya lo tenías no lo he jugado, pero mi amigo me veía a mi amigo jugar y demás. Oh, qué divertido, ¿no? A ver, me contaba cosas, ¿sabes? Ah, en plan, oye, ¿me dejas jugar? No, tú miras. No, tío. Y nada. Tú, escúchame, ¿hay bugs en el juego o son imaginación mías? En plan, como que cuando terminas una misión, como que tarda mucho en poder moverte, ¿no? ¿No te ha pasado a ti eso? No sé. A lo mejor es porque todavía no está todo el juego instalado, porque, como sabéis, esta la Ezio Collection son tres juegos, son los tres juegos, el 2, el 3 y la Hermandad, y dos películas también. Sí, son dos películas, entonces son 40 y pico gigas, 41 creo, algo así, 41 y algo, y pues yo no termino de descargármelo, o sea, me ha descargado solo 11 gigas o algo así. Pero son este las justo sí. En YouTube. Sí, en YouTube. Las subiré igualmente, las grabaré y las subiré. No sé si me imagino que saltará el copyright, pero bueno. Si no me lo bloquean, que ya me han bloqueado algún vídeo que otro, lo subiré igualmente para que lo veáis. Tú, vaya, este mandado tú. Señor Ezio, lo siento. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo el mundo? Se han llevado a su padre y a sus hermanos al palacio de la señoría, al calabozo. ¿Y mi madre? ¿Y mi hermana? Ezio. Claudia. ¿Estás bien? Sí, pero nuestra madre está conmocionada. Ellos, cuando se resistió... Oh, la han violado, tío. No están seguras. ¿Puedes llevarlas a otro lugar? A tu madre, sí, o sea, la del juego. A casa de mi hermana. Bien, llévalas. Es una mazo en plan de... Me quedo en plan de... Sí, me he dado cuenta después de lo que ha sonado, sí. En plan, la madre de Ezio, tío. Y sí, coño, sé que es la madre de Ezio, pero joder. Me he quedado, no sé, en plan, ¿eh? Si mi madre está durmiendo. Bueno, chicos, y vamos a dejar el capítulo por aquí, que ya son 25 minutitos. Lo dejamos justo en parte interesante, para en plan serie, ¿vale? En plan serie de televisión, para que os quedéis enganchados y digáis, quiero ver el siguiente capítulo. Sí, chavala, tío. Sí, la verdad es que a mí se me está pasando muy rápido jugando con este juego. Bueno, chicos, si os ha gustado, manita arriba, like, suscribiros al canal y compartirlo con los amigos si os ha gustado tanto, tanto, tanto que queréis que vuestros amigos lo veáis. O si queréis que vuestros amigos sepan que ha salido la Ezio Collection y no se la pueden comprar, pues aquí vais a tener todos los juegos. Y nada, chicos, nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!